16 de febrero, Polo Sur. Cinco ingleses por el desierto azul. Evans va al último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está. The Bob Wilson gestor que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas, como un inglés muere. Otros van a cambiar este cuento.
llega. Que se nos trate con dignidad, como a semejantes emigrantes. Que se termine las pasadas, las palizas, el patrono y el derecho de verdad. Y el que prefiera que se vuelva a ser legal, correr desnudos por la selva con la mujer y el chaval, el natural, erguiendo cuello y queso. Hemos hecho este blues. A ver, sabiote, conmigo, fuerte, mira. Paparum papá, paparum papá. Y el que prefiera que se vuelva, y el que prefiera que se vuelva a ser legal, correr desnudos por la selva. Y yo.
Sobre lo grandes que eran, que fueron y que son y serán Mecano, ¿no? Seguro que muchos de los aquí presentes ya conocen la banda, pero estarán de acuerdo conmigo que si algo les hacía especial era sus letras, la forma de componer, las melodías, pero sobre todo los temas a tratar. Recuerden que estamos hablando de los años 80, donde muchos de los temas que ahora son normales, entonces no lo eran. ¿Eran Por tabú? Ejemplo, eran tabú. Por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar, Barco a Venus, habla sobre las drogas, el fallo positivo sobre el SIDA, temas que no eran normales, como el que vamos a tratar ahora mismo, que era... Se trata del amor entre dos mujeres, un vamos amor maravilloso de mujer contra mujer. Tienen de
más las manos, va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Lo que opinen los demás está de más, ¿quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo, la violación en el salón, ni siquiera me atreveré a toser si no gusto. Ya sé lo que hay que hacer, que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo? Vosotros. Las manos por debajo, cuida que el ring
mano, mira. Bueno, en la coyuntura de lo que decía antes, ¿no? Que Mecano han hecho canciones que seguro que forman parte de la banda sonora de muchas de las vidas de los aquí presentes. Seguro que para más de uno aquí el 7 de septiembre es una fecha especial. La canción que les voy a contar ahora, para mí, es de las más bonitas que tiene Mecano. Y también me juego lo que quieran a que seguro que todos alguna vez han tenido esta canción en su mente. Vamos allá. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signar. La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte.
Olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Un aplauso para ellas, piano y cello, maravillosas. Gracias por ver.
defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión. Sin ninguna clase de razón. Porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Gracias. Bueno, yo quiero pediros, dejarme que diga esto, porfa. Claro, antes de poner el siguiente vídeo. Solo quiero pediros un pequeño favor a todos los que estáis aquí. Y sé que no os va a costar absolutamente nada, pero os lo voy a pedir. Y es ese fortísimo aplauso para vuestra banda. Aime Silverio Campos, muchísimas gracias, chicos. ¿Está saliendo? Deshacen la cama y el
está loco por ella, prefiere no mirar, los pelos no perdonar, al agua, ni a las algas, ni a la sal. Al amanecer está Miguel sobre su barca. Dame un beso, amor, y espera aquí junto a la playa, y el mar murmura en su lenguaje. Manerito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Blanca es Ana, cubierta de sal y de coral, espera en la playa, no esperes más, niña de piedra, Miguel no va a volver. El mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer. Segura que cuando hay tempestad, las olas las provoca Miguel luchando a muerte con el mar. Vamos a parar de aplaudir. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Estas se la saben todos, ¿eh? Claro, no me voy, me quedo aquí, ya verás. Te tiene que aplaudir esta, que también se la sabe, seguro. ¡Vamos, maestro, vámonos! Esa palma, que se escucha fuerte. ¡Ja,
¡Qué guapo! Eso es porque me quieres mucho tú. Sí, sí. Mira, con la emoción del momento se me ha caído hasta el lazo. Ahí clavado. Bueno, ¿qué tal? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, pues ahora yo quiero que mi amiga Aisa, ¿sí?, me cuente una historia. Sí. Porque esta canción va de una historia de amor y de desamor. De cuernos, también, traición. Muchos, traición. Y de cruces. Pero de cruces y de... Vamos allá. Vamos. Yeah.
Ese fuerte aplauso para ella, la más grande, ¿cómo no? ¡Aisa Bordas! Bueno, gracias, gracias, pero espera que no te vas a quedar tú sin nada. No. Antes de presentar la siguiente canción, me encantaría decir que ojalá pudieran ver a todos ustedes como lo estamos viendo nosotros desde aquí arriba. Sí. Es una imagen tan bonita, tan especial aquí en una plaza de toros, que no podía ser de otra forma que en Sabiote. Así que un aplauso para todos ustedes. ¡Que es muy bonito! Bueno. Como ven, ¿no? Simplemente viendo las caras de la gente ya sabemos que se las saben, que son muy especiales para ustedes. Pero la canción que viene a continuación para mí no es una canción, para mí es un himno. Por la melodía, por la letra, por los compases, los acordes, es algo que te traslada a otro universo, al menos a mí. Es una canción que Mecano dedicó a uno de los artistas más grandes de nuestro país, de la pintura surrealista. Pero para ellos no era Eugenio Salvador Dalí, sino que era Eungenio Salvador Dalí. Una muestra más de cómo Mecano jugaba con las palabras para querer expresar lo que realmente les nacía. Si ya de por sí la canción es espectacular y sinfónico, lo van a comprobar que aún más, con la voz de mi querida amiga y compañera Laia Benaches, lo va a ser más bonito aún todavía. Así que aquí les dejo con Eugenio Salvador Dalí y espero que la disfruten igual o más que yo. Muchísimas gracias. Se desdibuja, tirita su burbuja, descuenta latidos. Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta, Eugenio Salvador Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y cala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel.
si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Que andamos justos de genios, en genio salvador, allí. Muchísimas gracias. Gracias. El rey.
la luz es de colores, la pasaré bien. Bueno, madre mía, ¿eh? Mamma mía. Bueno, ¿qué tal lo están pasando? Yo no digo nada. ¿Ahí? Un segundo que me aclare con esto. ¿Qué tal lo están pasando? Ahora sí que lo he oído, ahora sí. Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien también, ¿eh? Porque es cierto que, bueno, nosotros hacemos conciertos por todo el país y siempre nos encontramos públicos maravillosos. Pero es que el de hoy es tela, ¿eh? Hoy es telita marinera, ¿eh? Así que un aplauso para ustedes porque lo están dando todo. Y nosotros lo estamos notando también. Bueno, tengo que decir que llegados hasta este punto del espectáculo, me toca interpretar una de las canciones pues, más increíbles que dio Mecano. Yo creo que es el icono de este grupo tan maravilloso que nos dio tantas obras maravillosas. Esta canción siempre, cuando llega el momento, me gusta dedicársela a todo el mundo. En especial se la quiero dedicar hoy al director de la banda porque es que es un tío increíble. Un aplauso muy fuerte para él. Y es que realmente hay lunas muy bonitas, pero la de Sabiote es especial. Así que con todos ustedes, Hijo de la Luna, vamos. A ver esos móviles ahí. Tonto que no entienda, cuenta la leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Qué bonito, ¿eh? Llorando pedía al llegar el día desposar un cadet. Mientras a tu hombre mi morena desde el cielo adora, luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, el que es hijo y mola para no estar sola, poco le iba a querer. Venga, cántala conmigo, se la sabemos. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piedra? A ver. En vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y
yo no me lo callo. A ver ustedes, que se escuche fuerte, ¿eh? Deshonrado, se fue su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Les engaño fijo y de muerte la hirió. Luego citó al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Vamos. ¡Fuerte que la última! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Esa que la haga? ¡Sí! ¡Acha! ¡Sí! ¿Tú te crees que acabo de cantar Hijo de la Luna y sales tú con eso? ¿De dónde la has sacado eso tú? ¿No te gusta? No. Pues mira, vete allí dentro, ¿sí?, que tengo algo para ti. Vale. Venga, 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 venga. Bueno, pues yo mientras ella viene y ella viene, bueno, yo os voy a contar, como bien ha dicho mi compañera antes, Mecano era un grupo muy original en cuanto a su música y a sus letras. La música era muy original porque además gastaba mucha cuerda en sus canciones, cosa que en los 80 no era normal. Era mucha música tecno y ellos gastaban violas, violines, chelos, contrabajos, no era normal. Entonces eran muy innovadores, pero en sus letras sobre todo era cuanto más innovadores. Esta canción la hemos podido hacer para poder llevarla en este espectáculo porque nos parece súper novedosa y muy... ¡Sasuka! ¿Y ahora yo qué digo? No, vamos a ver. Un aplauso para mí porque yo creo que... Que esto es un castigo, ¿eh? A ver qué te vea. Pero me se acabo cariño, de salir con el director. ¡Cariño, estás divina! ¡Ole, ahí, venga! ¡Claro que sí!
Bueno, lo siento. No me han dejado terminar, no me has dejado terminar. No, no, termina, termina. Pero bueno, nada, simplemente quiero deciros que esta canción, fijaos muy bien en la letra, porque más original no puede ser. Nos habla de una tal Carmela. Ole, mi niño. Y es una salsa maravillosa. Va para todos ustedes, vamos. Quiero mucha fiesta. A ver, se va a bajar, mi mano. Muy bien.
bueno, bueno, bueno. ¿Y sabéis qué? De una salsa cubana nos vamos con este tema instrumental a una revolución. A una revolución. Vamos. A la revolución industrial de 1917. Vamos. Señores, hemos llegado ya casi que al fin del espectáculo. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me ha gustado, me ha gustado. Vamos a repetirlo, ¿vale? Pero con más énfasis. Señoras y señores, hemos llegado ya casi que al fin del espectáculo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, por Dios! Bueno, he dicho casi, ¿eh? Casi, casi, nos falta el casi. Pero antes de ese casi, yo quiero hacer los agradecimientos oportunos a las personas que trabajan muy duro para que podamos estar en este escenario y en todos los que sea posible. En primer lugar, quisiera pedirles un fortísimo aplauso para la producción Infinity Eventos y Producciones, David Zurriaga y Jordi García. Muchísimas gracias. Bueno, esta noche no está con nosotros, pero yo igual quiero pedir siempre lo hago, un fuerte aplauso para él, porque tenemos una persona en la producción, en la empresa, en Infinity, que es nuestra cabeza pensante, es nuestro gran tesoro, que es músico, compositor, aparte de ser una bellísima persona, y es el encargado de realizar, de hacer todas las partituras que esta noche aquí se han tocado y de todos los espectáculos de Infinity Eventos y Producciones. Es un gran músico y para nosotros es un placer poder trabajar con él, Francisco Andreu Comos. Por supuestísimo, tenemos que agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Sabiote. Muchísimas gracias por apoyar la cultura y por apoyar a vuestra banda. Voy a deciros, aparte del Ayuntamiento, como bien he dicho,
Quiero deciros a todos vosotros, tenéis una gran banda, apoyadla, ir a verla, a donde vayan a tocar, id, seguidlos, aplaudidlos y apoyadlos, porque a ellos les da mucha moral y están aquí por amor al arte y a la música únicamente. Muchísimas gracias al Ayuntamiento y a todos vosotros. Por supuesto, quiero pedir un fortísimo aplauso al equipo de Luces y Sonido que han hecho lo imposible para que esto saliera bien. Quitando los problemas que han salido del principio, los habéis solucionado, ha salido todo genial, nos hemos escuchado bien. Muchísimas gracias a todos vosotros. AM, Sonido, Iluminación y Vídeo. Miguel Ángel, Pedro y a todo el equipo. Muchísimas gracias, chicos, muy grandes. Ha sido todo un placer trabajar con vosotros. Y bueno, yo siempre me dejo el más importante de todos los agradecimientos para el final, pero para poder hacer este agradecimiento quiero que estén aquí mis compañeros. Un fuerte aplauso para ellos, Ángel Bellido y Aisa Bordas. Gracias, gracias. Oye, qué moderna vas, ¿eh? Espera, espera. Qué moderna. Vale, pues con ellos aquí arriba del escenario quiero pedirles ese último agradecimiento, ese último aplauso, que tiene que ser el más fuerte de todos. Nosotros hemos venido aquí sin conocer el pueblo, que por cierto, qué maravilla de pueblo. Y qué maravilla de gente. Y qué maravilla de gente. O sea, y de cajón. Estamos todo el día, hemos ido por todas partes, por todos los rincones, hemos paseado, hemos visto el pueblo, hemos hablado con gente. Algunos nos habéis visto por ahí. Una maravilla. Pero aparte de esto, de verdad, yo quiero pediros ese fuerte aplauso para ellos, para los que se lo han trabajado de verdad, que son los músicos. Fue un gran ensayo, todos maravillosamente bien. Han sido, además, el director es un pedazo de director, tengo que decirlo. ¿Eh? Ha sido todo un placer trabajar con ellos y ese fuerte aplauso es para ellos, para la Asociación Musical Silverio Campos. Y una gran banda, siempre tiene un gran director, Sebastián Quirós Torres. Muchas muy bien, así me gusta, venga. Más, 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 que eso es poco, más. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, y ahora sí vamos a hacer ese casi que os he dicho sí, antes. Sí, porque es que yo te veo a ti que vas muy moderna. Voy muy moderna, muy festiva, ¿verdad? ¿No? Muy festiva. Y es verdad que estamos en fiesta. Pero ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho salir por la noche. Ah, a mí también. Yo soy ave nocturna, tú más que yo. Pero bueno, yo soy ave nocturna. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que al día siguiente tengo un gran problema. ¿Sí? ¿Cuál problema? Sí, pues que hoy no me puedo... ¡Vamos allá! Levantar.
noches sin dormir. Muchísimas gracias, Aviote. Coda maestro. Se ha acabado. Ay, es que estaba yo con el subidón. Pues creo que estoy acompañada en el sentimiento, no sé vosotros. Oye, voy a deciros una cosa. Sois un público espectacular. Sí, de verdad. Lo digo en serio, ¿eh? Vamos a ver, está claro que el público quiere otra, está claro, está claro. Sí. Pero. Aquí en el escenario, el que manda es un señor que lleva una batutita y que se llama Sebastián. Aquí... Señor director. Señor director, el público está pidiendo otra. ¿Y usted qué opina? No. ¡Ha dicho que no! Oye, ¿y por qué no? ¿Y por ha qué? Dicho que no. Una cosa, vale. Espera. Sí, ¿por qué no lo hacemos? ¿La pedimos cantando? Vamos a pedírselo cantando, seguro que así lo convencemos. A ver si funciona. Vale, tenéis que hacer lo que nosotros os digamos. Es muy fácil, ¿eh? Vale, es muy fácil. Empieza él, ¿vale? Otra, 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 otra. Vamos, venga. Otra, ritmo ahí. Bueno. Vale, vamos a ver. A ver lo bueno que es el director, vamos a ver. Señor director, el público ha pedido otra musicalmente. ¿Y usted qué opina? Eso ya es otra cosa. ¿Por tanto? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues ahora sí, de todo corazón nos vamos a despedir de todos ustedes. Esperamos que sea hasta la próxima porque hemos estado muy a gusto.
y espectacularmente bien cuidados además. Así que esperamos repetir. Muchas gracias por todo, por su cariño, por su calor y por su banda. Por su gran banda. Muchísimas gracias. Y bueno, y con este mix de algunas de las canciones que ya han sonado en el concierto, nos despedimos deseando que aplaudan, que canten, que bailen, que den palmas, que hagan lo que quieran. Muchísimas gracias, Abierto, y felices fiestas. ¡Viva San Ginés! Está permitido levantarse, ¿eh? Está permitido levantarse. Podéis levantaros bailar. A bailar. Venga, vamos. Venga, vamos. A ver si pueden poner luz para ahí, para que veamos la gente, por favor. Ahí estamos. En plena confusión, escuché dentro de mi corazón como una voz, como una voz, dando la señal, que va diciendo, ¡preparado! Que va diciendo tú. Vamos a despedir a vuestra banda como se merece, con ese fuerte aplauso.